Mira, aquí están las bravas. Esa salsita. Momento. Tengo que hacer foto. A Twitter, para el blog, para todo. Vale. Yo voy una pista, muy rápido. A la sombra. Bueno, y ahora. Ya. Momento. Al móvil. Hay que tener paciencia, si es lo que tiene. Vale, todas las tuyas. ¿Qué tal? Bueno, por la cara, es que están ricas, ¿no? Esto está fuerte, ¿eh? También. Es fuerte. Están buenas. Tienes que hacer la descripción bloguera. Esta patata. Tiernas, crujientes. Tiene mordida. No, está bastante tierna, ¿eh? Debe estar confitada. Pero está en su punto, ¿eh? Y la salsa, pimentón power. Me mola que la patata no esté muy, muy frita. O sea, no es muy... ¿Sabes? No es aquello over frite, como se diga. El otro día estuve en Teruel y eran patatas cocidas. Y era un plato sopero inundado con salsa y luego ahí patata cocida. Picaba más que estas incluso. ¿Pero esto lo deben hervir y luego freír o solo freír directamente? Porque no está muy frío. Bueno, la diferencia entre freír y confitar es la temperatura del aceite. Es decir, está frito, imagino, a fuego muy lento con aceite y luego al final lo suben el fuego. Bueno, estoy especulando. ¿Tus abuelas hacían bravas? El que os ha servido la salsa es el que la hace, pues igual lleva haciéndola 20 años. O, siempre la hace una persona nada más para que tenga la misma mano y sepa siempre igual. El otro día me decían, las recetas pasan de generación en generación o de traspaso en traspaso. Vamos a Álvarez Gato 3. Coger esta candidata. ¿Qué tal? Más saladas. Menos picantes. ¿No? Esa sí, pero más suave. Es el mismo rollo, ¿eh? Pero estas están un poco demasiado saladas para mi gusto. Bueno, comemos con los ojos, ¿eh? O sea, que a veces la pinta es importante. Sí. El aceite está un pelín más usado, diría yo. En plan ahí, pero vacilando porque no tienes ni idea. Y me lo vas a preguntar.
íbamos a probar la reinterpretación de las bravas más conocida, la, diríamos que la innovación bravil más rompedora, que bueno, ya tiene más de 10 años, yo creo. Aquí le han dado otro nuevo toque, no las he probado aquí, pero vamos, en Barcelona, cuando hice el paseo por Barcelona, probé las de Sergi Alora y son totalmente diferentes, pero recuerdan perfectamente a la tradicional, respetando el sabor, pero modificando la elaboración lo suficiente como para que sea realmente interesante. Aioli Power. Guau, pero es increíble. Pero molan mucho. La idea es probar, era probar dos clásicas, dos modernas, ¿vale? Sergi Alora y Paco Roncero. Aquí vamos a probar las de Paco Roncero y al final haremos unas históricas. Bueno, aquí Paco Roncero es uno de los cocineros de Madrid más punteros y más conocidos dentro de la alta gastronomía, y aquí hace una versión muy curiosa de las patatas bravas. A ver qué tal. Vaya chapa te he metido. Esta maravilla es bastante grande para un solo bocado, yo creo que va a ser de dos. Va a ser dos dedos. Dale. Listo. Me falta un poco de ternura, ¿no? Este es como de una cosa de tomate, ¿verdad? Sí. Que había en Madrid más de 30 ardosas y ahora quedan dos, una especialista en la tortilla de patata y esta, que es famosísima por las patatas bravas. A ver qué tal, a ver si es típico. De Madrid, de patata. Esta es un poco más pequeña. No es patata en plan guapo.